está de las recompensas. Tenemos los dos consistentes y los dos de la segunda división. Y bueno, los dos de la segunda, sobre todo Philips. Ya sabéis que Philips es el bueno. Y qué mejor que arrancar con recompensas de cuentas de top 100 de suscriptores. Divine, se viene la de Divine. Vamos a abrir cuentas de top 100, chicos. Y esto tiene buena pinta porque fijaros todo lo que puede salir. Todos los tots, chicos. Primera recompensa de tots. También abrir las mías, como siempre, al final. Pero empezamos con cuentas top 100 como estas. ¡Qué rico! Casemiro, Godín. Bueno, bueno, así da gusto, así da gusto. Vamos a cogerle a Casemiro. Ahí está. Godín tampoco está mal, pero bueno, yo creo que Casemiro, media 92, seguimos. Godín otra vez y Eze, claro. A lo mejor revulsivo le viene mejor el ECS. Nada, le cogemos a Godín, le cogemos al uruguayo. Aquí yo creo que no hay duda, ¿no? Godín, Casemiro. Esto pinta bastante bien. Grimaldo otra vez, Casemiro, Simón. Ay, 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 aquí sí que no sé. Porque Simón es bastante bueno, 98 de ritmo. Otra vez Casemiro, pero Grimaldo es Grimaldo. Bueno, le he preguntado, me ha dicho que Grimaldo. Así que cogemos a Grimaldo. Oye, no está mal, Grimaldo, Godín, Casemiro, faltan dos todavía. Grimaldo, Brandt, ahí está Brandt, que este está chetadísimo. Es como Royce, pero claro, ya mejor porque es Touch. Bueno, está chetadísimo, tiene fuerza, tiene todo. Brandt, así da gusto, chicos. Haces un top 100 con los Touch, ya da gusto. Y la semana que viene la Premier League. ¡Leno, ahí está! Bueno. ¡Philips! ¡Leno, Courtois! ¡La madre que me parió! ¡Philips, que está! Bueno, ya le toca el coletas. Ya le ha tocado el coletas. Madre mía. Esta le ha hecho ilusión. Se lo he puesto por Twitter. Que le ha tocado Philips. Que cuál le cogía. Pero estaba claro. Philips, Brandt, Grimaldo, Godini, Casemiro. Sobre todo Philips. Yo con Philips me valdría. Bueno, vamos con Division Rivals. Y el sobre de 11 IVs que se venden. La que se va a liar. ¡Ay! ¡Qué susto! En la cuenta de Divide, ahí está Inglés, puede ser. Ay, de la segunda división. Bueno, pues ahí tienes un Davo, te ha tocado Davo. ¡Otro! ¡Pero bueno! ¡Madre mía, qué es esto! ¡Belga, chicos! ¡Thibaut Courtois del Real Madrid! ¡Madre mía, la cuenta de Divide! ¡Qué chetadita que está! Y esperaos dentro, que igual dentro esto es una maravilla. Ah, pues no, es una mierda. Bueno, la cuenta de nuestro amigo mexicano está bastante chetada, pero ahora hay 11 tots. Bueno, 11 tots en la... ¿Pero esto qué sobre es? ¿Este sobre qué es? Esto es lo más gordo que se puede abrir aparte de esta. Ahí está, tots. Vamos a ver. ¡Belga! Es 93 de media. Cuidado la media. Cuidado la media porque dentro puede haber algo muy gordo. Está Joe Gómez, por ejemplo. Está Felipe Anderson. Está Zaha, vamos a ver dentro. Thibaut Courtois, 11 tots. Puede estar Philips. Qué locura. Me queda un poco. No había ninguno de los que he dicho. Ninguno de los que he dicho. Está Carlos, Enrique, Casemiro, Thiago. A ver, entre todos vendiéndolo sacas una pasta. Pero ni Felipe Anderson. El de 11 IVs. Que es, de verdad, que es sobre. Es 11 IVs el... Vamos a por más. Él ya ha abierto sus rojitos, le han tocado Casemiro, Brandt, Mukiele y Betancourt. Yo no sé qué pasa con los mexicanos, pero sois todos unos pro players. Tenemos todos también en la cuenta de Iván Tigre. Ahí está Godín. Ah, no, Betancourt. Bueno, no está mal, oye. Tenemos todos en el sobre de 100.000. Betancourt y ya está. El otro sobre de 100.000 ha traído un Palmer. Me salía Müller caminante. Digo, pues ¿qué le importa a Müller? Y sale Palmer. Y ahora lo importante, otro sobre de 11 IVs en el MIP. Esto es espectacular, ¿eh? Y bueno, y todavía faltará otro. O sea que, madre mía, chaval, esto es una locura, tío. Esto me parece increíble, tío. O sea, 11 tots. No sé si tienes 11 IVs, pero si era 11 tots. Otro Courtois, otro Thibaut. Lo de los porteros es una cosa. La parte buena es que la media es muy alta de Thibaut Courtois. Pero a ver si dentro hay algo más flama. Zaha, bueno, está Zaha, chicos. Menos mal, digo. El sobre es igual. Zaha, Piqué, Casemiro, Grimaldo, Dembélé, Simón también. Bueno. No está mal, Zaha. 700.000 monedas. Oye, este ha estado bastante mejor que el de antes. Y si os digo que este nuevo top 100 es también de un mexicano,
Beto19 Ávila en Twitter, todos los Twitter están abajo a la izquierda. Top 69, qué travieso Beto. Bueno, Beto, como ha quedado del 50 para abajo, no tiene 5, tiene 4 opciones. Pero bueno, que tampoco está mal, Beto. Madre mía, ¿y a quién le cojo? Vale, me ha dicho Courtois. Vamos a coger a Tibu. Tibu es trending topic. Ya sabéis que cuando en los tots hay porteros, siempre salen los porteros, es una cosa. Unbelievable, Casemiro. Courtois, Casemiro, vamos a por el tercero. Esto no está mal, Fernandinho, ahí está Fernandinho de la Premier. Buenísimas las stats. Hay que meter una carta de velocidad. Pero no está mal, Beto, los tres que te han salido. Vamos a por el número 4. Y Brandt, oye, pues no está. No, ay, casi la lío, casi la lío. Vale, hay que darle que sí. Ahí está Brandt, el Royce falso. Bueno, vaya 4. Todos en el sobre de 100.000 para Beto ahora. Inglés. Ay, Lucas Phillips, chicos, otra vez. Segunda división inglesa. Vale, vale, me ha dicho que no abra más de estos, que es que los va a guardar para la Premier. Así que estos tres se los guarda para mañana. Y vamos con otro. Otro de 11 toches. Yo quiero abrir uno de estos también. Vamos a ver qué sale. Otro Courtois, ¿no? O sí. Bueno, por media no está mal. Vamos a ver. ¡Otra vez! ¡Tibu Courtois! Es increíble, chicos. De verdad, hay algo con los porteros en la recompensa de los todos los años. Siempre que hay portero, mira a Courtois cómo baila. Vamos a ver dentro, por favor, chicos. Vamos a ver dentro. 11 touch. ¡Felipe Anderson y Zaha! ¡Ahí está! ¡Qué locura! Godín, Thiago, Sergio Busquets. Felipe Anderson y Zaha en el mismo. Bueno, que de verdad, Beto, enhorabuena. Chicos, ahora estamos en la cuenta de un top. Ah, no, Hola. ¿Qué plantilla? ¿Por qué te has hecho a Gattuso? No sé. ¿Qué pa? Bueno, en fin, esta es la plantilla de Sergio, que se ha hecho un oro 3, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal Food Champions? ¿Estresa mucho? Sí, un poquito. Bueno, ¿cuál te gustaría? Zaha o Felipe Anderson. Bueno, un oro 3, ¿cómo te va a tocar eso? Vamos allá, Sergio, ¡Sergio! ¡El primero! ¿Qué? Si ninguno te vale, ¿cuál quieres? Godín. Godín, vale, para tu defensa italiana que no tienes. 93 de media, Sergio, no está mal. Y a ver, el siguiente. Se viene, Sergio. Le doy, cuenta hasta 3. 1, 2, 3. A ver, escucha. Ay, segunda división, yo estaba en la Premier, en el Fulham. ¿Thiago o Mitrovic? 99 de fuerza, 99 de pase. ¿Buen delantero o Thiago? A Mitrovic. Vale, revulsivo Mitrovic. No está mal, tiene fuerza y tiene ritmo, tiene todo. Bueno, Sergio, para uno o tres no está mal. Bueno, chicos, Sergio tiene aquí unos sobres que vamos a abrir ahora, pero tiene un icono que vamos a abrir. Vamos a ver si tiene suerte de momento en estos. ¿Tú qué sueles hacer con estas cosas? Yo me guardo todo. ¿Todo, todo? No, las camisetas y eso no. Sergio, sobre 50.000, está brillando. No, es de la Champions. De la Champions. De la vacío, Arthur. Bueno, Sergio, ahora se te ve en pantalla, increíble. Tenemos tu icono. ¿Lo hacemos con escondite? Vale. Venga, vale, vamos a hacerlo con escondite. Yo estoy en su cuenta, así que cuando tape, ninguno de los dos vamos a ver nada. Vamos allá, Sergio. Ay. Se está abriendo. ¿Cuál será, Sergio, tu icono Prime? ¡Ahí está! ¡Ay! Vamos a ver este escondite. Sergio, el icono ya está en tu cuenta. Vamos a ver cuál es. ¿Estás nervioso? Sí, un poco. Se viene, vamos a hacerlo por países. Sergio, vamos a por Españita. Un butragueño te vendría increíble. No, normal. No es butragueño. Estoy hasta nervioso yo, Sergio. Quiero que te toque algo. Portugués, atención. Te cagaste. Salió un iconito ahí. Es italiano, ya tienes a Gattuso. Que no sea Gattuso. Bueno, Sergio. Está bien. Está bien, está muy bien, de hecho. Roberto Baggio, 88 de definición, ritmo decente, pase 94, increíble. Buen regate, no está, está mal, bien, Sergio. Está bien. ¿Te parece bien? Sí. Vale, Sergio, vamos a hacer un trato. Si este vídeo llega a más de 100.000 likes, te doy 12.000 FIFA points para los tos de la Premier. ¿Aceptas? Sí, sí, sí. Y para mejorar un poco tu plantilla, que no está mal, pero se puede mejorar, ¿vale? Vale. Y ahora, chicos, entramos en mi cuenta. Como veis, bueno, se nota que es mi cuenta por el equipo. Fijaros en ese De Gea, que diréis, joder, Mario, con el equipo que tienes y un De Gea de oro. Bueno, pues si queréis, nos podemos hacer este nuevo De Gea que acaba de salir. Igual, como es especial, es una mierda, pero bueno. También tenemos touch asegurado de los Casemiro, Felipe Anderson, Zaha y compañía. Este lo veremos mañana. Y ha vuelto el icono medio, esta vez con solo dos plantillas.
Así que muchos likes, suscripciones y haremos iconos medios. Empezamos primero la cuenta de Xbox. Fijaros en esta plantilla. Si solo Ronaldo Nazario cuesta toda esta plantilla tres veces. Tenemos tres iconos ahí, que no son ni Prime, un Walker rojo, tres jugadores o cuatro jugadores de oro normal, un Dembélé. Es una plantilla. Pues 11-0. Jugué 11 partidos, gané los 11. A ver, es un plata uno de mierda, pero bueno, en Xbox jugamos 11 partiditos ahí de tranquis, ganamos los 11. Y oye, si me sale un jugador que se utilice, pues increíble. ¡Solo una opción! ¡Tres jugadores! Y tenemos a Grimaldo. Pues es un lateral izquierdo, que si consigo hacerle química ni tan mal. Oye, pues mira en Xbox, si metemos aquí un, por ejemplo, Fernando bueno, Fernando Hierro no, un icono cualquiera central por Davinson Sánchez, tenemos a Grimaldo ahí y a Walker por las bandas y ni tan mal. Así que, decidme un icono central así barato que pueda ir bien, o metemos a Grimaldo ahí del tirón. Tengo muy pocas monedas, como veis. Vamos a la cuenta de Play y fijaros lo que se viene mañana. Los dos de la Premier y el del medio tiene que ser el Kun Agüero. 97 de tiro, 89 de físico, 95 de ritmo, 93 de tiro. Bueno, 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 lo que se viene mañana, los dos de la Premier, chicos, al canal. Si no estás suscrito, yo no sé qué estás haciendo. Bueno, pues para desesperarme, para regalar partidos, para no tirar a puerta, para hacer todos los partidos en directo, 25 victorias en este FUT Champions. La verdad es que ha sido un fin de semana bastante tocho. He campeonado en el Fórmula 1, he campeonado en el Warzone, solo me faltaría campeonar aquí. Pero antes de eso, fijaros, ¿sabéis quién es Diogo J18, que ha hecho 30 victorias en este FUT Champions? Pues la semana pasada jugué en un España-Portugal contra Diogo J. Los dos equipos, tanto España como Portugal, igualados con 85 de media ambos. Y chicos, le gané. Le gané con un gol lamentable, como estáis viendo, un gol de mierda de Saúl. Pero gané 1-0 a Diogo J, que esta semana se ha hecho 30-0. Es que gané si las plantillas, pues con plantillas igualadas, gané un 30-0. Si es que, si me concentro, puedo hacer cosas increíbles. Pero tengo una mentalidad de mierda y me quedo en 25-25, no está mal. ¡Ay, Tibu! Ahí está mi Tibu. Bueno, aquí están mis thoughts en Play. No está mal Tibu Courtois, pero es que Courtois ya lo tengo muy visto, ¿no? Sí, Thibaut Courtois. Bueno, tenemos portero ya de la liga para todo el FIFA. Ya sé, Courtois se queda para siempre. A ver si me sale Felipe Anderson, Zaha o algo así. Madre mía, por favor. ¡Brandt y Godín! Vale, chicos, y Leno también es de la Premier. Pero bueno, vamos a hacernos a De Gea especial. Godín para la liga italiana está tremendo. Pero es que este Brandt... Bueno, Brandt, chicos. Godín también, si no me hubiera salido Brandt, cogería a Godín seguro para una liga italiana y tal. Pero Brandt me gusta, es nuestro Royce falso. Bien, bien, no está mal. Y ahora el último va a ser malo. ¡Casemiro! Y Piqué. ¡Uy, uy, uy! ¿A quién cojo? Porque Piqué, para la liga española, tenerle de central siempre, Piqué va bastante bien. Pero Carlos Enrique es Carlos Enrique. ¡Ostras! A mí Piqué me gustó, hay mucha gente que no le gustó. A mí me gustó cómo iba este Piqué de central, 85 de velocidad. Y Casemiro, Carlos Enrique. Vale, chicos, pues me voy a quedar por media y por precio que cuesta el doble. Me voy a quedar con Piqué, porque si quiero utilizar a Casemiro son 100.000 y si quiero utilizar a Piqué son 200.000. Así que venga, uno del Madrid antes Courtois, ahora Piqué y Brandt. Estoy bastante contento. Más que nada porque es que también muchas veces estás jugando con plantillas que no sabes qué poner o necesito un español, pues un central como Piqué ahí no está mal. Sobre de 100.000. Camina, chicos, el sobre de 100.000. Y tenemos a Mané del Liverpool. Bueno, no está yendo mal las recompensas de hoy, chicos. Tres touch asegurados. Y tengo aquí touch asegurado de la segunda división, que puede salir Phillips. Cuidado a eso. Por cierto, muchísimas gracias por el vídeo de ayer. Os encantó la nueva serie y me estáis proponiendo muchos nombres. No esperaba que fuera tan mini y os gustara tanto. Vamos primero con el touch asegurado de la segunda liga inglesa, porque solo me interesa Phillips. A ver si me sale el Coletas. Y luego vamos con los tres touch. Madre mía, vamos a ver qué sale. Por lo menos que camine. No camina, chicos, va a ser denigrante. Es inglés, pero medio 84 para abajo, extremo izquierdo. Pues este es mi touch asegurado. Mañana abriré el touch asegurado, pero de los consistentes. Y ahora, chicos, después de 25 victorias, de muchos lloros, tenemos tres touchs de la comunidad asegurados. Mañana tenemos los dos de la Premier aquí en el canal. Suscríbete, hombre, si es que es gratis suscribirse. Si es darle un botón, dale tu like, comentario, lo que te dé la gana. Y vamos a ver. Esto se vende en camino, obviamente. ¿Alemán? ¿Quién? ¡Brandt! Leno. Tenemos a Leno. ¿Qué media es Leno? ¿Qué media es Leno? 88, chicos.
Los porteros trending topic siempre, de verdad. Bueno, ahora los vídeos de los viernes, de los jueves son la hostia porque salen todos. Ahí está Simón y Lucas Leiva. Bueno, pues no está tan mal que Simón este está chetado. Chicos, lo que os digo, tenemos los jueves la recompensa será con todos de la hostia. Tenemos los viernes nuevos todos. Tenemos la nueva serie. Tenemos el modo carrera. Tenemos mil vídeos que hacer. No sé. Suscríbete y nos vemos mañana con los todos de la Premier.